Estamos aquí esperando que empiece la terapia de Jacob. Él coge terapia de hablar, de comunicación, de speech therapy. No sé cómo se dice bien en español, pero estamos aquí esperando que sea su turno. Y después de aquí voy para casa, voy para cocinar y después prepararme. Y ustedes van conmigo para la gran sorpresa de hoy. So, estoy, ya no tengo tanta ansiedad. Estoy más calmadita. Pero estoy emocionada para ver esta nueva aventura. So, estoy esperando aquí y nos vemos más ahorita. Bueno, ahora sí, vamos de camino. Today, guys, I want to try to explain the jiu-jitsu. The idea of jiu-jitsu is put your opponent in the floor. The other one. One time the left, one time right. Okay? So you want to try to punch, I want to drag his grip, his posture up. He can't punch anymore. I want to step, open my hand, and I want to open the mouth. And you don't need to be a boxing board champ. You can bajar tu cuerpo, no agacharte. Una cosa es agacharse. Entonces, ahora vamos a hacer de vuelta. Está solo a la derecha. Camina. Cuando estás bien, siempre apoyar los brazos ahí. Ahí, cubrí. Cuando rompe la base de ella, entonces empieza a patinar. Si no, ella se cae y le da lejos. Ahora camino. Bien. Ahora cuando venga Jessica, sí.
I know, I was just thinking of, is he going to have fun with Jessica? Jessica, she going to say, I want to train with this girl. I'm scared. His wife. I don't mess with her. She's super sweet, but she's super, yeah. She's competitive, but she's sweet. Yeah, she's sweet, yeah. But she's just super competitive. Hola familia, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Voy ahora de camino a buscar a mi hijo de la escuela. So, ahorita cuando llego allá empezamos a hablar. Ok, ya, llegamos. ¿Me veo bien? ¿Se ve bien? Ok. Pues, quería hablar de mi experiencia. Primero que nada, quiero decir dos cosas rapidito. Lo primero es que jamás en mi vida yo pensé que yo haría algo como los martial arts, ¿verdad? Karate, jiu-jitsu, lo que sea. Jamás en mi vida pensé que yo haría algo como esto. Por eso uno no debe de decir jamás, porque uno nunca sabe, porque aquí estoy. Segundo, Jorge y su esposa, Virma, son un amor. Desde el primer día que lo conocí, yo sentí su vibra bien positiva. Son una persona que usted puede aprender mucho de ellos. Y me gusta eso. A mí me gusta aprender de la gente. A mí me gusta gente que quiere más en su vida, que quieren echar para adelante, que tienen una meta en la vida o, tú sabes, van por el camino para esa meta. Pero ellos son un amor. So, Jorge, que va a ser la persona que te va dando las clases, tu teacher, your trainer, él explica todo magnífico. Él habla inglés y español. Si usted se quiere comunicar con él, le voy a dejar su Instagram por la pantalla, también por la cajita de descripción, en los comentarios. Le voy a dejar la información del gimnasio y la información de Jorge, que usted se puede comunicar con él bien para orientar temas sobre las clases que necesitan. Cualquier pregunta que usted tiene, edad, lo que sea, él te va a contestar. Como dije, él habla inglés y español. Ahora vamos a hablar de mi experiencia. Vivimos en un mundo que no sé ni las palabras para decir, para explicar el mundo en cual estamos viviendo. Pero ustedes saben, estamos en un mundo que es loco. Yo me río, pero no es para reírse, en serio, ¿entiendes? Es loco, es una locura que estamos viviendo, es bien peligroso en todos lados. Y hay mucha gente que están viviendo su vida con mucha ansiedad, mucha depresión y un montón de emociones, porque uno nunca sabe qué va a pasar. Yo, en los 32 años que yo he vivido, si hay algo que yo aprendí, es que uno tiene que saber cómo defenderse, especialmente las mujeres. Yo pienso que es bien importante tú saber cómo defenderte, defender a tus hijos. Y el primer clase del jiu-jitsu, yo aprendí tanto. Primero que nada, quiero decir que para mí, para yo darle una descripción, yo diría que es muy técnico. Así yo le diría, me explico, ¿verdad? Porque yo jamás en mi vida he hecho algo así. Y en la cosa que uno aprende para el self-defense, like, wow, tú tienes que de verdad pensarlo, pensar cada movimiento. Pero a la vez que uno aprende, ¿verdad? Ya eso viene como natural, me imagino. Pero es muy técnico, pero me gustó. Me gustó porque mentalmente eso va a ayudar mi salud mental. Porque me alivero del estrés, me alivero del coraje. Y al final del día sé que lo que estoy haciendo es para mi bien. Porque como estoy diciendo, vivimos en un mundo que está lleno de locos. Y yo digo, como mujer, yo sé que, o sea, caminamos por ahí, un hombre puede venir y cogernos y llevarnos, ¿entiendes? Y si no sabemos cómo defendernos, si no gritamos tan duro,
tú sabes, estamos jodidas. Perdón que lo digo así, pero es la pura realidad. Además de eso, además de que a mí me gusta, a mí me gusta porque a mí me gusta aprender, a mí me gusta ser activa y me gusta porque yo quiero saber defenderme. Yo literalmente quiero saber defenderme, quiero saber, tú sabes, cómo defender a mis hijos, especialmente porque ando con mis hijos siempre, ¿entiendes? Y el primer día yo no me sentí confundida en cuestión que él explicó cada cosa que lo pude entender. Y si usted es mujer y quiere ir y está nerviosa, dice, ay, yo no quiero, me voy a sentir incómoda con un hombre, pues no te preocupes porque hay mujeres ahí, incluyéndome a mí, y también su esposa está ahí. Ella también puede entrenar contigo. Y como digo, si eso es algo que te preocupa, tiene preguntas, puede escribirle y él te va a contestar. Pero yo digo que mi experiencia fue wow. Fue bien positiva, me gustó. Él dijo, te va a gustar. Y yo como que, ok, vamos a ver. Y es verdad, me gustó. Me gustó porque entendí todo. Entendí todo. Sí, cuando es hora de hacerlo, practicarlo, ¿verdad? Estoy como que un poco confundida porque, ok, espérate, meto la mano aquí, hago así, jalo esto para acá, muevo el brazo para allá, ¿verdad? Porque lo está poniendo a prueba. Pero eso con práctica, uno a la vez que sigue practicando, pues todo va a salir mejor y todo va a estar así, fácil. Tú estás como que no sé si me va a gustar, no quiero gastar los chavos en hacerlo, pues si no me equivoco, él te dará una semana gratis para que tú puedas ver si es algo que te gusta o no te gusta. Y también para los niños, pienso que es perfecto porque también con todo lo que pasa en la escuela, no hay nada mal en que tu hijo o hija sabe defenderse. Mira. Sí, yo digo, yo sé que hay padres allá que no quieren la violencia ni nada de eso. No se trata de eso, se trata de saber defenderte. Y yo sé, quizás alguna persona que dice, ah, pero no me gusta pelear. No es que tú vas a ir por ahí buscando problemas para pelear. Es que tú tienes que saber cómo defenderte. Porque si alguien quiere algo tuyo, o alguien quiere pelear contigo, o alguien que te quiere robar, o secuestrar, o lo que sea, tú no le vas a poder decir, oh, I'm sorry, a mí no me gusta pelear, o no, hoy no, mañana, o otro día, ¿verdad? Eso pasa. So, es bien importante uno saber estas técnicas y saber defenderse. Yo no tengo nada negativo que decir sobre la clase. A mí me encanta mi experiencia, como digo, fue wow. Eso es lo que puedo decir, es un wow, porque hay tantas emociones que me dio. Y me gusta aprender, so... Vamos a, ahorita cuando llego voy a grabar a Ricardo para que él explique cómo él se siente, cómo su experiencia también, cómo él se siente y él te va a explicar porque Ricardo boxeaba antes, so él te hablará más de eso, pero nada, voy a seguir aquí que tengo que editar este mismo video, so... Cualquier preguntita se lo dejan en los comentarios y también voy a dejar la información de Jorge para que ustedes también se comuniquen con él. Ok, bye. Ok, esta técnica es para nuestra amiga Ashley y para su canal. Ok, voy a agarrar del gi, entonces ella para defenderse. Okay, you ready? Oh, Ricardo, sin medio. Sorry. Esa punta, baja tu cabeza. ¿Entendés? Cuando vos metes la mano, acá, y te pones hacia este lado, primero te pones hacia este lado, cubrite la cara primero, ahí. ¿Ves que no puedo voltear? Acción con el callao que se llama Ricardo Padilla. ¿Cómo fue tu experiencia con el jiu-jitsu por la primera vez en tu vida? Bueno, pues sí, así como escucharon, es mi primera vez de experiencia en jiu-jitsu.
No era nada de lo que me imaginaba, ¿verdad? Porque siempre he escuchado karate, karate, karate. Pero esto es algo diferente. Mi experiencia fue, como yo he peleado en boxeo, pues mi experiencia fue diferente porque ahí no es tanto tratar de combatir. Es más como tratar de rendir al oponente más rápido. Y otras maneras para de pelear, agarrando, puedes agarrarlo por la pierna, el cuello. Tiene tantas formas de combatir a un oponente que yo de verdad que ni me lo pensaba. Pero la experiencia es muy buena. Estoy yendo los días que puedo. El que nunca ha ido a hacer eso debería de darse la experiencia porque pues, es algo diferente. Si te gusta, pues como ellos nos dijeron, Jorge nos dijo que si a uno le gusta, pues se queda, si no, pues está bien, pero como quiera, si no lo quieres coger como deporte así de profesional o algo así, lo puedes coger pues para defensa propia, como yo, que yo lo veo más así, como pues tú no sabes, pueden pasar, en este mundo pasan miles de cosas y te puedes encontrar solo, alguien te puede tratar de hacer daño o algo, pues por lo menos tienes la experiencia de saber defenderte cuando alguien te agarra por atrás, nunca sabes cómo una persona va a venir, si de frente, de lado, de espalda, y eso es muy bueno hasta para los niños, tú sabes, no, yo creo que las edades, si no me equivoco, de los más pequeños, de 11 para arriba, de 11 años para arriba, por lo que escuché. Pero también yo quiero que mis niños aprendan porque eso es bueno. Pero nada, mi experiencia fue algo nuevo y bien bueno, bien magnífico. Y me gustó. Nada, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, mi experiencia. Y espero que se den una vueltita, vayan para allá y aprendan de todo un poco. Estamos en Ocala Boxing Academy, aquí en el downtown. Estamos con nuestras clases para principiantes, están todos invitados a venir. Hoy le vamos a mostrar una técnica básica y le vamos a tratar de explicar lo más rápido posible de qué se trata, ¿sí? Ahora, para que ustedes entiendan, una de las peores posiciones que podamos tener nosotros es tener nuestra espalda en el suelo y que mi oponente venga a un costado. Entonces desde ahí puede dominar, por ejemplo, rodilla al pecho, puede golpear, puede trabajar llave de brazo, puede hacer muchas técnicas o incluso venir a montar. ¿Sí? Desde esta posición es difícil para mí salir, ella va a golpear o puede estrangular. ¿Sí? Exacto. Entonces yo tengo que evitar por todos los medios de que ella llegue a esa posición. Entonces, apenas ella trata de pasar, tengo que venir a cerrar la guardia. La voy a meter con mis piernas en esta posición que se llama guardia cerrada. ¿Qué voy a hacer desde acá? Primero que nada, me voy a cubrir para evitar que ella pueda golpear. ¿Sí? Voy a usar mis piernas para alejar o acercarla y aprovechar para meter mi mano en la chaqueta. Voy a hacer un espacio, voy a tomar el gi del otro lado y voy a juntar mis codos. Muy bien. Ahí ella tiene dos opciones, o tapea o se duerme. Bueno, esto fue algo breve. Espero que vengan a visitarnos 7 p.m. martes y jueves. Gracias a Ashley por el apoyo y por estar acá con nosotros.